Buenos días, niños. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de clase. Siempre nos ponemos en presencia del Señor, nuestro Dios Salvador, para que nos dé mucha fortaleza. Y ustedes que están en casita junto a sus papitos, también van a cerrar sus ojitos y van a pedir por los que más quieren en esta vida y que siempre les brinde salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bien, después de esta pequeña oración, vamos a ver lo que nos toca el día de hoy. Según el horario, ya saben, nos toca comunicación. Bueno, primero vamos a observar estas oraciones que tenemos aquí. Luego la van a leer junto conmigo. ¿Qué dice? En la primera oración, Soledad se lava las manos. Vamos a leer la segunda oración. Brenda tomó jugo de fresa. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen que las palabras que tienen dos o más sílabas, siempre hay una que suena más fuerte? A ver, en casa ustedes van respondiendo, ¿ya? ¿Por qué creen eso? Entonces, si observamos en la primera oración, Soledad tiene más de dos sílabas. Pero, ¿cuál será la sílaba que suena más fuerte? Si decimos soledad. Dad es la sílaba que suena más fuerte y la vamos a ir encerrando. ¿Listo? La siguiente solo tiene una sílaba. Continuamos. Lava. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Lava. La, ¿verdad? Encerramos la sílaba la. Continuamos. Las, solo tiene una sílaba. Continuamos la siguiente palabra. Manos. La sílaba que suena más fuerte es ma. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente oración. Brenda tomó jugo de fresa. Brenda. Bren, ¿verdad? Encerramos Bren. Tomó. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Mo. Jugó. Ju. De solo tiene una sílaba. Pasamos a la siguiente. Fresa. Fre. Encerramos la sílaba. Muy bien. Entonces, decimos que la sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. Esta palabra tiene tres sílabas y cuando decimos en una sola, entonces estamos mencionándola en una sola emisión de voz. Soledad. En su conjunto, entonces, forma una palabra. ¿Ya? Y asimismo, lava, manos, Brenda, tomó, jugo y fresa. Muy bien. Entonces, cada palabra está formada por una sílaba. Pero esta sílaba hay una que suena más fuerte, las que yo encerré en cada oración. Y hay otra que suena, que tiene menor sonido. Por ejemplo, en este caso sería so. Y le son las que tienen menos sonido. La sílaba que suena más fuerte se llama sílaba tónica. Y las sílabas que tienen menor fuerza, se llaman sílabas átonas. En este caso, so y le. En la palabra lava, la sílaba átona es va, porque tiene menor fuerza. En manos, la sílaba que tiene menor fuerza es nos. Seguimos entonces subrayando las sílabas átonas porque ya tenemos encerradas las sílabas tónicas, las que tienen mayor fuerza en cada palabra. To, go y sa. Entonces, de esa manera hemos encerrado la sílaba tónica y hemos subrayado las sílabas átonas.
retroalimentamos entonces. La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. La sílaba puede ser tónica y átona. La sílaba tónica cuando tiene la mayor fuerza de voz y la sílaba átona cuando tiene la menor fuerza de voz. Por ejemplo, si hacemos un ejemplo aquí, decimos sofá. Sofá. La sílaba que tiene más sonido sería sofá, ¿verdad? Tenemos la sílaba, en la sílaba átona ponemos un ejemplo. Sofá. ¿Cuál es la sílaba que tiene menor sonido? So. Entonces, aquí tenemos lo que es la sílaba y sus clases. Ahora, pasamos al siguiente tema que también está relacionado a la sílaba. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la clasificación según el número de sílabas. Decimos entonces que cuando tiene, la palabra tiene una sola sílaba, se llama monosílaba. Cuando la palabra tiene dos sílabas, se llama bisílaba. Cuando tiene tres sílabas, trisílaba. Cuando tiene cuatro sílabas, tetrasílaba. Y cuando tiene cinco sílabas, se llama pentasílaba. Entonces, aquí ya tenemos la clasificación según la palabra, según el número de sílabas que va a tener. Por ejemplo, si hablamos de monosílabas, podemos decir un ejemplo, pan o cruz. Ejemplos para palabras que tienen dos sílabas. Tenemos árbol y sofá. Palabras que tienen tres sílabas. Tenemos frutero, jirafa. Ahora, ejemplo de palabras con cuatro sílabas. Lapicero. Computación. Por último, ejemplos para pentasílabas, palabras que tienen cinco sílabas. Adivinanza, y otro ejemplo que tenemos es la palabra solidaridad. Muy bien, mis niños, entonces esta es una explicación de lo que es la sílaba, sus clases y su clasificación según el número de sílabas. Una vez que has visto todo este video, puedes trabajar con mami o papi según el archivo que yo mande en el WhatsApp. Espero que esta pequeña explicación les sirva de algo. Ya saben, si tienen cualquier duda, el horario se los envié a través del WhatsApp. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día junto a su familia. Recuerden, quédate en casa. La familia diviniana se queda en casa. Gracias. Hasta mañana.